Ya tenemos armado el asiento del columpio con tres maderas de base y tres encima y una que servirá como el espaldar. Y aquí hemos reutilizado de un pequeño cinturón de una mochila vieja, la cual servirá para poder asegurar al niño o niña que haga uso del columpio. Después que ya tenemos la base del columpio armada, solamente queda ubicar con la cuerda en el lugar especial del jardín. En este caso yo he decidido ubicar el columpio bajo este gran árbol de guabo que tengo en mi jardín. Ahora solamente falta fijar la base de la madera con el cable, hacerlo que quede bien seguro para empezar a darle uso. Este paso es fundamental para evitar incidentes. Se lo tiene que armar con mucha precisión. Para fijar el cable en la madera, voy a utilizar clavos para que no haya opción que se desmonte y se desplome.